hoy vamos a ver videos Vení. Hoy vamos a ver videos satisfactorios. Un Furby, qué lindo. No, no lo hagas. Salí de ahí, Furby. Salí de ahí. No lo va a romper. Salí de ahí, te dije. No. Mira cómo lo está apretando. Se está inflando. No, eso le pasa por lento. Te dije que salgas de ahí. Era obvio que lo iba a apretar todo y iba a terminar explotadísimo. No lo puedo dejar tranquilo a Roberto, que me quiere comer todos los peces. Roberto, salí de ahí. Deja la pecera. Encima que ya le di de comer al gato, pero él no. Él es insatisfecho. Él quiere comer los peces. Salí de ahí. No, bueno. Él le limpió la cola a un unicornio y ahora está limpiando el rodillo. Miren cómo va cayendo toda esa pintura de colores. O sea, esto es muy satisfactorio. Encima tiene los colores del arco. Miren cómo se va uniendo todos esos colores mientras va bajando como el alambre que va apretando el rodillo. De verdad, esto es muy satisfactorio. ¿Qué es eso? ¿Qué te estás poniendo en la cara? Ella se está maquillando con mermelada. Ay, no. Amiga, pero te va a quedar toda la cara pegoteada. Aunque no entiendo si está jugando o se está maquillando. Si esto es de verdad o no sé qué quiso hacer con esto que se está poniendo en la cara. Me imagino a la mamá buscando la mermelada como loca para hacerse un desayuno y ella ahí maquillándose con mermelada. No, chica, yo que vos salgo corriendo antes que tu mamá te pegue. No, ellos no tienen descanso. A ellos les encanta apretar cosas. A ver este cómo se explota todo. Uy, la taza, no. Rompiste la taza de tu abuela, ahora yo que vos corro. Una pelota, un dado. Uy, era un dado con luces encima. ¿Qué es esto? Ay, lo explotaste todo. Eso fue satisfactorio, no, el taxi, aunque ese taxi tenía el capot levantado, al menos no dañó un auto nuevo. Wow, miren lo satisfactorio de este, cómo va usando esa regla para hacer como un sol de multicolores, aunque no creo que sea el lápiz lo que le da el color, sino como que es lo de abajo, como el papel que tiene mucho color y como que le va raspando al papel y va como sacándolo de abajo del papel. ¿Se imaginan tener esto? Menos mal que yo no lo tenía cuando iba a la escuela, porque seguramente iba a estar todo el día mientras la profesora explicaba. Ahí yo me veía con una chancleta en la profesora diciéndome: Alejo, presta atención y deja de usar esa regla. No, bueno, él usó una almohada para cocinar. ¿Qué es esto? ¿Por qué le está poniendo M&M's a una almohada? ¿O esto no es una almohada? No estoy entendiendo qué es esto. ¿Le está poniendo helado ahora? ¿De verdad? ¿Qué tiene sueño la comida? Ah, no, no es una almohada. Esto debe ser como un algodón de azúcar. Ahora lo está enrollando. Lo está haciendo como, es como un wrap o algo así. No, pero esto es una bomba de azúcar. El que comió esto debe estar todavía en el baño cagando, porque seguramente le dio cagadera. No, esto es muy gold. Son como cadenitas que puedes compartir con otra persona. Mira, ahí está Stitch. Estas son manos. Estas son como dos alas. Acá tenemos un control de PlayStation. No sé, es como el yin y el yang. Como el blanco y negro. Como yo y vos, bebé. ¿Qué es esto? Un tornado. Ellos hicieron un tornado con ventiladores y un tornado con fuego multicolor. No, ellos dañaron todos los ventiladores por andar inventando. Después ahí en verano los quiero ver a manguerazo de agua nomás, porque no tienen ventilador, por andar inventando ahí con haciendo fuego. No, ella se está depilando con cera las patillas. Ella no quería agarrar la maquinita de cortar el pelo, ¿no? Dijo, depilame con cera, yo me la aguanto. Está ahí como ahí dormida. Ay, no, eso le va a doler demasiado, a ver. ¡Ay, no! Pero no le dolió nada. Estará dormida porque no sintió nada. Mirá, está como inmutada. Está como placentera. Pero a mí que ella lo está disfrutando. Ella por eso fue a depilarse. Ella dijo, no, depilame tranquila. A mí no me duele. No me duele nada. Vos depilá, poneme cera por todos lados. Ahora le está depilando ahí. No, encima igual después como que le pone la mano así como diciendo, bueno, tranquila, no te dolió nada. Pero mami, no me dolió nada. Poneme más cera, poneme en la cara, poneme en todos lados. Este video parece como de India, ¿no? Pero eso es muy peligroso. Estos son como extremos. ¿Cómo van a tener todas las cosas ahí tan cerca de donde pasa el tren? Aparte, mirá, hay como una verdulería. Cuando te vas a hacer una ensalada, no sabes si está comiendo los resortes y los tornillos del tren o una lechuga. No, pero esta gente está muy loca. ¿Qué se está limpiando la oreja con agua azul? ¿Qué es eso? ¿El enjuague bucal? Bueno, al menos le va a quedar la oreja bien limpita con color a menta. Miren cómo sale el pincel todo lleno de cera. No, esta gente no es normal. ¿No podías limpiarte la oreja mientras te bañabas así como una persona normal? No, ella quería limpiarse la oreja con enjuague bucal. Bueno, está bien, limpiarte nomás. A ver qué tiene acá, tiene un boomerang y lo tiró. Uy, no, yo si llego a tirar ese boomerang, seguro a mí cuando vuelve me pega en la cara. Porque, por el karma. Aunque yo me porto bien, pero seguramente con lo estúpido que soy, eso cuando vuelve me pega en la jeta que me deja desmayado. Pero miren lo lejos que voló ese boomerang. O sea, aparte hay un pibito ahí. ¿Te imaginan que le hubiera pegado en la cara del pibito? Señora, ¿qué le pasó en la lengua? ¿Qué se puso? No, definitivamente la gente cada vez está más loca. ¿Qué? Esto es como maquillaje. Aunque es práctico, es como un sticker que ella se pone en la cara. Como cuando te olvidaste de maquillar y tenés que salir rápido, pim, te pegas el sticker y listo, estás maquillada. Y lista para salir a la noche. No, pero eso parece como cuando tomas sol y se te despelecha toda la cara. Esto más que satisfactorio, me dio miedo. Esta persona hace como trucos imposibles de hacer. Ahí metió como la lapicera en la Coca-Cola. No, él rompió el cargador del iPhone haciendo un TikTok, aunque lo embocó, te digo. A ver con el libro, que 13 minutos tardó haciendo eso, y con este 12 minutos. No, pero esta persona no tiene nada que hacer. A ver, con el papel higiénico, lo encajó. ¿Qué? Pero...
bastante habilidoso el chico. No, y casi pincha la pelota tirando esos dardos. Después tenía que ir a comprar otra pelota. A ver, con el agua, casi mancha el cuadro. Me imagino a la mamá después diciendo, ¿qué pasó con mi cuadro? No, estaba haciendo un TikTok tirando una botellita de agua. No, pero estas son las pestañas más largas del mundo. Ahí les tira agua, ¿qué le está tirando? No, pero mami, te vas a sacar el ojo así. Tranquila, tranquila, que ahí tenés solo dos ojitos. ¿Te querés sacar uno? Mira, ahí se le está echando agua. No, pero está tomando agua por los ojos, ¿o qué? Le da y le da y le da el agua. Pero mami, la boca está más abajo. ¿Qué está haciendo? No, pero se sacó todas las pestañas. Ah, eran pestañas postizas. Y le sigue dando con el agua. Ella parece que toma agua por los ojos. Esto es una persona inteligente. Él inventó una máquina para jugar con los pop-its. O sea, él no le bastaba apretando los pop-it con los dedos, no, él dijo, yo voy a hacer una máquina que me haga esto por mí. Así escucho el ruidito de los pop-it y no tengo ni que moverme. Aunque en verdad la gracia de los pop-it es como tocarlo con la mano, creo que eso es lo que te desestresa. Pero aunque ver esto también me relaja bastante, así que un aplauso por esta persona. No, hermana, pero ¿qué te estás haciendo? Ella se llenó de papel higiénico la cara. Ah, no, se está haciendo un maquillaje. Uy, miren esos dientes, parecen muy reales, aunque me da miedo. Uy, ahora se puso como lentes de contacto. ¿Qué? No, esto me dio miedo. Imagínate que te aparezca esta persona mientras estás durmiendo. O sea, yo me cago en las patas. Me cagué encima antes de que aparezca directamente. Uy, estos son los de pisando cosas. Va a pisar como una esponja. Uy, salió mucha agua. No, ¿por qué va a pisar una pelota? Con lo caro que están las pelotas, esta gente no entiende cómo jugar sin romper las cosas. Va a pisar un limón. Con lo rico que es el limón, encima se resbaló. Eso te pasa por andar pisando comida. Igual me di cuenta que no son zapatos de verdad. Son como dedos, porque imagínense, ¿vieron que el limón tiene el tamaño del zapato? Si no, sería el limón más grande del mundo. No, chica, ¿qué te pusiste en la nariz? Tiene como dos chupetines. Ah, no, se puso piercings. A ella no le bastaba con usar un piercing. Ella se quiso poner dos piercings en la nariz. Imagínense lo que habrá dolido eso, porque tiene otro piercing además acá. A estas mujeres no le duele depilarse con cera. Yo no entiendo. Mira, se depiló ahí abajo el bigote, porque sí, mami, siempre hay que estar preparada, el bigote hay que depilarse. Ay, en la nariz se le rompieron, no, y ahora cómo va a ser, va a tener que respirar por la boca de por vida. Bueno, mami, eso te pasa por andar inventando para TikTok. Acá hay otro que se despega la cara, miren cómo se despega, parece como un zombie. Está como impresión, ¿no les dolerá esto? Para mí que esto debe doler demasiado. Yo no sé por qué lo hacen, porque debe ser más fácil maquillarse la cara que andar plastificándose toda la cara. Pero bueno, TikTok, no lo entenderías. Ay, este gato está como loco, no. No es un gato, ¿qué animal es este? Si ustedes conocen qué animal es este, coméntenme abajo, porque yo no sé, aunque me gustaría tener, miren, parece como muy juguetón. Él tiró todas las ollas de la abuela. Me imagino que ahora la abuela le va a dar la adopción. Llega a la casa y se va el pobrecito. Pero miren cómo salta, me encanta cómo salta. Es como un canguro gato. ¿Será un gato mezclado con un canguro? ¿Existirá eso? Aunque no sé, pensándolo bien, no sé si me gustaría tenerlo en la casa, porque cuando llegue siento que va a estar la casa dada vuelta, toda rota. Él es muy vivo, él va a pintar el Rubik para no tener que hacerlo. Ah, no, mirá, no puede pintar. Claro, papi, obviamente, tenés que hacerlo. Acá hay que hacer las cosas bien, si no, no las hagas, mirá. Si sos inteligente vas a poder hacerlo. No como yo, que no sé ni hacer ninguna cara de Rubik. A ver, ahí lo da vuelta. Si ustedes son como yo, que no saben armar el cubo Rubik, denle like al video. ¡Mira, lo armó! ¡Lo armó! ¡Era inteligente al final! Aparte, miren el tamaño de este cubo Rubik. Yo nunca había visto un cubo Rubik tan grande. Supongo que para armar esto le habrá llevado años. Me imagino el nieto preguntándole, ¿y abuelo, vos qué hiciste en toda tu vida? No, armé un cubo Rubik. Él le está rompiendo la cola a un squishy de rata. ¡No! ¡Sacale de ahí la manguera! ¿Qué le está haciendo? ¿Le está atando? ¿Y ahora? Lo está inflando. ¡No! Mira cómo se está deformando todo. No, esta rata se comió todo el queso. ¡Uy! Quedó infladísimo. Siento que va a reventar. Miren cómo se mueve el globo. Parece como que está bailando. ¡No! ¿Pero qué le está haciendo? Esto es muy raro, chicos. ¡Y lo explotó! ¿Para qué cortaste toda la rata y la llenaste de agua para después romperla? No tenés corazón.